locuras del candombe. Unas notas.
Thank you.
Suena el redolante. Eso sí que nunca había pasado. Bueno, eso fue. Hicimos luego de figuras, hicimos dos temas míos. Compuestos ahí. Ancestro fue el primero y Nace del Suelo. Fue como una especie de invocación ahí en el comienzo, que conectamos figuras de candombe de Hugo con Ancestro. Ahora vamos a hacer dos temas que Hugo compuso para la ocasión. Vamos a empezar con Querencia, ¿no, Hugo? La Querencia. La Querencia. Nos abandonamos un ratito al candombe.
Para mí que este tema se llama Candombe Han, principalmente porque bueno, le encontraba el nombre y bueno, ya que fue medio que se empezó a gestar acá en el segundo ensayo, no me voy a olvidar más, ahí luego agarró una hoja, empezó a escribir una melodía y fue como algo increíble así. Candombe Han, temón de Lugo Fatruz. Candombe Jan, Jan. Sí, Jan. Díganlo como quieran. Jan, Jan, Jan.
Eso es tremendo. Es increíble. Se lo voy a vender a los metaleros y a los punkies. Le voy a vender este micrófono que le suma redoblante a todos los... Muy bueno. Bueno. ¿Hacemos otra? ¿Qué dice? No, tenemos preparado un bis para despedirnos. ¿Está bien? ¿De verdad? Primer tema que no es nuestro, digamos, ¿no? No, un homenaje. No, pues yo saqué el ojo de la partitura y marché al espiedo así. Sí, lo que pasa también que las luces son... No, estaba bien, está todo bien. Miren cualquier cosa. Mire. Entonces, uno decía arroz, el otro decía corbata. ¿Viste? Fui yo el que me equivoqué. No, fui yo. Los dos. Vos, Ok, chicos. Vamos a hacer el Odeo Negro. Que tiene gran corazón, de la mano los dedos negros que van tocando el tambor, y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor, en la plata de luna negro, en la cuna muy dormilón. Thank you.
porque el rey de los negros dicen que tiene gran corazón. De la mano los dedos negros que van tocando el tambor, y una luna muy blanca que trae un llanto negro menor. En la planta de luna negro, en la cuna muy dormilón. Esto no para nada.